Muchas gracias. Y continuamos, amigos L11, su servidor Jonathan Ortiz, a mi lado Tony. Ahora sí, la lucha semifinal, el Arena GDL. Cuentas pendientes quedaron y ahora sí se va a demostrar esta noche de qué están hechos, porque los pogos se van a enfrentar con los grandes clown. Así es, vemos la presentación de estos pogos esta noche haciéndose presentes. Por ahí los niños lo están buscando, ellos lanzándoles espuma, cuando vemos cómo ya por ahí están por ahí recibiendo los últimos detalles por parte del rufián, y vemos cómo los niños muy contentos de recibir a estos gladiadores. Pero damos paso a los siguientes contendientes esta noche, Jonathan, nada más y nada menos que contendientes, como bien lo comentabas, con cuentas pendientes, y se presenta nada más y nada menos que Rudos Consentidos de aquí de la GDL. Escuchamos nada más esa presentación de aquellos gladiadores que nos hacen vibrar siempre que están aquí en la GDL, los Gallant Clowns, mi Jonathan. Así es, como tú bien lo comentas, mi buen Tony. Ahora sí, salen los Gallant Clowns, porque estos son los campeones de tercias de la Arena GDL. Ahora sí, faltan que expongan esos campeonatos, porque me cae que ya le están saliendo telarañas a esos campeonatos, porque nomás lo están sacando para pura presentación, pero no veo puros retos. Pero ahora sí, aquí vemos a Torto Clown, a Surge Clown, y también lo acompañan estos mismos, que es estos, este Surge Clown también aquí nos acompaña en esta lucha. Pero cuidado, porque ya está iniciando la contienda, ya se está adelantando el mismo Surge Clown aquí golpeándolo con el campeonato al Pogo. No logro identificar al Pogo, ya le quitaron la peluca a este Pogo, lo vamos a llevar al Pogo Blanco, porque ya le quitaron la peluca a este mismo. Pero ahora sí, se está poniendo calientito, cuentas pendientes, y creo que esto se va a ir muy directo. Así es, Jonathan, confesarte que estoy muy contento de ver esta noche a nada más y nada menos que a quien yo denomino los Rudos Consentidos de la GDL, el cirujano, el doctor y el enfermero de la lucha libre, estos gladiadores conocidos, queridos y odiados por la gente de la GDL. Cuando vemos Dr. Clown ya por ahí demostrando rudeza, impactándole ese cinturón en contra de la gente y dejando el sello personal que ya lo caracteriza, Jonah. Así es, como bien lo comentas, aquí vemos a Nurser Clown, como ya también lo está teniendo más condiciones, al igual que Dorto Clown. Allá vemos en la zona de sillas como lo tiene muy, muy, muy lastimado a estos pogos. Pero ahora sí, vamos a ver de qué cuero sale más correas, porque esto se está poniendo calentito, y eso que apenas está iniciando esta contienda, mi buen Tony. Es que recordemos que este conflicto es más que añejo, mi buen Jonathan, cuando vemos a cómo North Clown lo lleva duro contra el muro, impactándolo a este pogo impactado. Queda en muy malas condiciones, y el mismo North Clown por ahí llevándolo nuevamente, no le da oportunidad, lo incorpora nuevamente al cuadrilátero, mientras vemos cómo en la otra parte del cuadrilátero el mismo Dr. Clown ya está impactando un sillazo en contra de su pogo. El pogo azul por ahí tomando un respiro, cuando vemos cómo ya el Dr. Clown lo está llevando con estilo de bombero, impactándolo en la ceja del ring, Israel. Así es, mi buen Tony, ya me estás cambiando de nombre, ¿qué está pasando? ¿Qué hace? Se están confundiendo. Y ahora sí, el buen Israel tomó un descanso, pero ahora sí, aquí vemos a los Gallant Clowns ya teniendo la batuta de este encuentro. Ya vemos cómo están teniendo en malas condiciones a estos pogos, que estos Gallant Clowns se están yendo con todo. La verdad, los vemos muy, muy rudos esta noche aquí en la Arena GDL. Ahora sí, vamos a ver esto se puede terminar aquí, o puede seguir, se puede ir más personal, porque ya le está picando la campana el Dr. Clown, y así se está rindiendo el mismo pogo. Este pogo ahora sí ya se está rindiendo, ya se está acabando esta primera caída,
Y esta caída, obviamente, iba a ser para los Grand Crown, porque esto sigue continuando. Ya se están yendo sumamente muy duro. No lo están dejando descansar. No están dejando descansar. Aquí vemos ya cómo se está acercando este mismo Surge Clown, que aquí teniendo en malas condiciones al mismo Pogo Azul. Ahora vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque esto se está poniendo un poquito más interesante. Ahora cuidado, porque lo está demandando ahí a la barrera de aquí de la arena GDL. Se está yendo con todo el mismo Surgen. Cuidado, porque está sacando. ¿Qué está sacando este mismo Surgen? Y está sacando esta mesa, lo que queda de esta mesa, porque ya varias veces que lo rompen. Ahora sí, cuidado, porque se están yendo duramente. Ahora sí, mi buen Tony, esto ya se está yendo muy, muy, muy personal. Así es, vemos cómo Mr. Pogo queda en muy malas condiciones cuando el mismo Surgen Clown va ahí en la persecución detrás de este Pogo, y North Clown por ahí aplicando fortaleza, Doctor Clown ya dándole hasta con el bote literal a este Pogo. Vaya patiza se están llevando esta noche los Pogo por parte de los rudos consentidos de la GDL, mi buen Jonah. Así es, estos creo que son amados y odiados a la misma vez. Cuidado, porque aquí ya se está poniendo mi calentito. Cuidado, porque así le está estrellando la silla este mismo Doctor Clown a uno de estos Pogos. Ahora sí, vamos a ver de qué cuero sale más correas, porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Pero ahora vamos a ver, porque ahí el hipócrita le está quitando lo que queda de una mesa de plástico. Pero ahora aquí vemos el conteo, y aquí estamos viendo cómo no lo están dejando entrar a este mismo Pogo Azul. ¡Así! ¡Están estrellándolo! Ahora sí, ya no quedó nada de nada de esta mesa, que se llamaba mesa, pues, mi buen Tony. Así es, Jonah, viste, Sas por detrás le impacta esa mesa en todo el océano, y Doctor Clown por ahí, muy a su estilo, mandando saludos a toda la gente después de castigar a este Pogo, que ya lo vemos bastante por ahí desorientado, hasta podríamos decir que en malas condiciones, cuando vemos cómo de forma clara esta noche los Gallants Clown sacando la victoria, mi buen Jonah. Así estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver cómo estos están yendo más recio, porque sí lo están llevando con este juego de cuerdas. Y así, cuidado, porque ya se están equivocando estos Gallants. Cuidado, porque lo sujeta. Cuidado, porque así, con ese estilo de suplex, y ahora sí, con ese enganche, lo está mandando afuera del cuadrilátero, porque ahora sí el Pogo Rojo se está yendo con todo. Y aquí vemos a este Pogo, y el mismo Pogo Azul, que ya le está rompiendo la camisa al mismo Nurser Clown. Y cuidado, porque así le está estrellando toda la mano para estrellarle el pecho. Ahora vamos a ver de qué lado está la gente, porque ya lo veo muy dividido. Y cuidado, porque ya le está estrellando ese plástico en la cabeza al mismo Pogo. Ahora vamos a ver cómo esto se está poniendo más interesante, porque ya la batuta la está teniendo los mismos Pogos, y esto cada vez se pone más interesante en la arena GDL. Y recordar a toda la afición que el mismo 6 de abril aquí en la arena GDL, GDL Manía se hace presente. Y cuidado, porque ya lanzaron unos avisos, porque Juventud Guerrera y también el mismo Pirata Morgan nos va a acompañar aquí en la GDL Manía. Ya también lanzaron también a la secta también va a estar aquí presente. Dice uno, dice dos y dice tres, Rufián, porque los pogos están llevando esta lucha. Cuidado, porque ya le quieren romper completamente la camisa al mismo Nurse Clown. Ahora vamos a ver, ahora sí se están coronando, levantando la mano aquí en la arena GDL. Así es, mi buen Jonah, como bien lo comentas, sorprendieron, devolvieron los castigos, y si no me equivoco, vi por ahí a North Clown dolerse de su pechito, le dolía su pechito al muchacho, al payasito, cuando vemos cómo ya están allá en el área de los chicles, chocolates, paletas y bolis, los Gallants Clown, y este North Clown pidiendo por piedad al Pogo, no lo moleste, no le haga nada, y diciéndole al público que no lo alteren, no se lo echen a andar. Esa persecución se está dando, cuando vemos como Doctor Clown allá a la expectativa pidiendo un merecido tiempo fuera, diría yo, mi buen Jonah.
Así es como lo estamos diciendo. Y ahora sí, el hipócrita, dando la aviso y chambelán también de la tercera y última y definitiva caída. Ahora sí, eso se va a definir. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene las agallas para llevarse esta contienda? Si los Pogos o los Garnes Clown. Ahora vamos a ver cómo eso cada vez se pone más recio. Y ahora vamos a ver esto, cómo cada vez se pone más interesante. Porque ya se están... ya se están poniendo de acuerdo también con un aficionado, con un abrazo y un beso. Eso ya fue mucho aparte, pero también es lo que digo, amados, odiados por muchos, estos Grand Clown, los campeones de tercias. Y cuidado, porque puede ser que puedan lanzar un reto por los campeonatos. Puede ser la próxima semana, puede ser en Germania. Todo puede pasar, porque la GDL siempre tiene buenas sorpresas. Muy buen, Tony. Así es. Mira, Jonah, recalcar que por ahí los aficionados que están viendo son aficionados que vienen de turista. Ya la Arena GDL siendo punto de interés para los turistas, y cómo no, si nos presentan este tipo de contiendas como esta noche lo estamos viendo, a estos rudos consentidos de la GDL, los Gallen's Clown, que recordar que despojaron la capucha en aquel aniversario, pero la rudeza la ha tenido, no la han dejado atrás. Cuando vemos como North Clown por ahí ya al pendiente, cuando perfectamente lo derriban, Millona. Así es, un dato muy muy interesante que dices, mi buen Tony. Creo que después de la pérdida de la máscara de estos grandes, siguen dando de qué hablar, siguen en las luchas estelares. Y aquí vemos cómo resortea este Pogo Rojo. Ahora vamos a ver cómo le esquiva, y así están bailando poco a poco este medio metro, este North Clown. Ahora vamos a ver cómo aquí está jugando con poco las cuerdas y ese enganche, mandándolo a la lona, y aquí ya pidiendo un foul este Norser. Ahora sí, cuidado, porque ya la gente y el referee se está volviendo locos, y el rufián también diciéndole que no fue, y el hipócrita queriendo dar la victoria. Muy atento, hipócrita, por favor, porque este hipócrita siempre está del lado de los rudos. Pero rufián muy atento, muy justo en impartir justicia en esta contienda. Y ahora sí, el mismo Surker Clown en contra del mismo Pogo Azul. Y así mismo como esquiva y le da ese raquetazo este mismo Surker Clown, mandándolo al esquinero de aquí de la arena GDL. Y cuidado, porque esto se está poniendo al filo de la butaca. La gente muy prendida en esta noche en la arena GDL. Muy buen, Tony. Así es, como bien lo comenta Jonah, muy prendida, muy comprometida, muy engarzada, muy enganchada a esta lucha que tenemos esta noche. Y por ahí honestamente estoy ansioso de que se presente el Dr. Clown, que este rudo para mi gusto va que vuela para leyenda aquí en la GDL. Cuando vemos como Pogo Azul por ahí quiere llevar con el lazo al cuello, y el mismo Dr. Clown equivocándose, y Pogo Azul burlándose sarcásticamente, lleva por ahí también con esta patada a Dr. Clown, dejándolo desorientado, y el público por ahí siendo por ahí víctima de las bromas de estos payasitos. Así es, como lo bien dices, mi buen Tony. Aquí vemos cómo se le entrega a la gente este mismo Pogo Azul. Pero aquí ya la gente ya coreando el nombre de medio metro. Y ahora sí, como bien lo decías, mi buen Tony, este mismo Dr. Clown enfrentándose con este Pogo. Ahora vamos a ver cómo esto se pone más interesante, cómo aquí está resorteando y mandando la lona aquí al Dr. Clown. Ahora va con este mismo juego, cuerda de sortear con la segunda, y así mandándolo a la lona del cuadrilátero este mismo Dr. Clown. Qué facilidad tiene este mismo Pogo. Y ahora sí, cuidado, porque otra vez están equivocando esos ganes. Ahora vamos a ver cómo los Pogos se ponen de acuerdo, porque así lo están sacando el cuadrilátero a estos tres, a los Gallens. Ahora vamos a ver cómo se preparan entre segunda y tercera, saliendo los mismos Pogos. Y cuidado, porque aquí casi se andaba atorando este mismo Pogo Azul. Cuidado, porque ahora viene el conteo. Ahora dice uno, dice dos, dice tres. Ahora vamos a ver este mismo Dr. Clown, que lo tenemos aquí al filo del palco de Celeconce. Ahora vamos a ver cómo ya se ponen de pie estos seis gladiadores, y contando aquí las 20, porque son 20 para llegar y subirse al cuadrilátero. Y cuidado, porque aquí Dr. Clown
está mandándolo hasta acá, donde está la barrera de aquí del muro, y así estrellándolo un poco este mismo Dorto Clown. Cuidado, porque ya está llegando las 20, y así con este empate se están yendo a casa este mismo Doctor y los mismos Pogos. Ahora sí, esto se fue más personal aquí en la Arena GDL. Ahora vamos a ver esto cómo se pone más interesante, pero esto ya se definió en un empate. Cuidado, porque están siguiendo, están calentitos, y así mandándolo ahí como boliche en la zona de sillas, y ya el mismo Surge Clown quitándole la máscara a este mismo Pogo Azul. Estos grandes clowns no están satisfechos con el empate. Y ahora sí, vamos a ver, y ahora sí, definitivo, cómo esto se está terminando en un empate, y así ya humillándolo también a este mismo Pogo, este Pogo Rojo, y así el mismo, al estilo del mismo Dorto Clown, y también el mismo aficionado ayudándolo, y así haciéndole esa montañita como si fuera montaña de arena, mi buen Tony. Así es, vemos cómo prácticamente lo está dejando enterrado en vida, y estos Gallens Cloud demostrando fortaleza, no les importa el resultado, solo les importa el castigo. Y el rudo consentido de la GDL, el Dr. Clown, vaya paliza y vaya rudeza que le impartió esta noche, dejando a estos Pogos muy malos. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Los dejé apantallar el pinche bola de hilo.